Evelyn Pérez, buenas tardes y gracias por recibirnos. Buenas tardes, un gusto, la verdad, poder ser parte de esta entrevista, así que te agradezco. ¿Quién es Evelyn Pérez? Soy una emprendedora, bailarina primero, segundo emprendedora. No solo me dedico a la danza, sino también tengo mis dos emprendimientos, que son mi dulce rincón, Evelyn, que bueno, que es todo lo que es pastelería, repostería, y el emprendimiento de maquillaje, que es Evelyn Maquillaje. Y bueno, trato siempre de hacer algo nuevo. Y nada, y obviamente priorizando primero lo que es la danza. Así que bueno, esta soy yo. ¿Cómo llegó a la danza? Fue desde mis 14 años que empecé con la danza en mi pueblo, bueno, lo que es Villa Rosa, mi localidad. Y nada, lo había visto en un show que presencié, me gustó, dije quiero hacer esto, me llamó la atención. Era una danza que en ese momento no era muy conocida, lo que es donde vivo yo no se conocía. Así que nada, empecé a buscar lugar, conseguí muy cerca de mi casa un gimnasio donde daban danzas árabes y nada, arranqué ahí. En ese momento mi profesora Jessica. Seguí con Jimena, que había sido, fue mi compañera, y después arrancó siendo mi profesora después. Seguí ahí con ella, también en Villa Rosa, lo que es el club Juventud. Y bueno, después de ahí hubo un tiempo donde tuve una pausa en lo que es la danza. Por un tema de que, por los tiempos de la secundaria, no me daban los tiempos, era jornada completa. Y bueno, tuve que abandonar, volví a arrancar de grande al año 2016, donde ahí empecé con Soleil, en la Escuela de Danzas Árabes Soleil, la que en ese momento estuvo como profesora fue Samantha Horowitz. Y bueno, ahí hice un año, ya que entré en cuarto año y la escuela tuvo que cerrar sus puertas. Así que nada, terminé cursando cuarto año de profesorado. Me recibí con Samantha Horowitz, sí. Y de ahí pasaron 2 años y decidí volver. Y ahí arranqué lo que es ahora en Farayat Studio. Con Kadesh Noe Reviriego, que es la directora. Y bueno, ahí arranqué con ella. Con ella empecé lo que es tercer año del profesorado. Hoy, ¿qué es la danza para Evelyn? Bueno, la danza para mí es mi otra vida. Es como que tengo mi vida personal, familiar, y aparte lo que es la danza árabe. Es mi cable a tierra. La danza para mí es todo, es como salirme ese ratito de la rutina para, bueno, pasar los momentos malos y olvidarme de eso un ratito, y entonces como que trato de distraerme con la danza. Me ayuda un montón. Resultó siendo un hobby. Ahora es parte de mi vida y no sé, no tengo un futuro, no pienso un futuro sin la danza. Me veo todavía avanzando y siguiendo en este camino lindo, lo que es la danza. ¿Cómo recibió la familia la decisión de bailar? Al comienzo fue, en realidad, solo un hobby. El tema fue cuando empecé a participar de eventos, empecé a participar de muestras. Fue como ahí el incentivo de mi familia, lo tuve desde el momento cero. Fue siempre estar detrás, bueno, este es tu camino, listo, te seguimos. Siempre estuvo ahí la familia, en momentos en que
Tenía nada, algún evento, algún show, bueno, listo, siempre es siempre atrás mío, ayudándome en todo. Así también estuvieron cuando organicé mi primer muestra y mi tesis para el profesorado. Y no, la verdad que ellos siempre me bancaron un montón, me siguen apoyando en mi carrera. Cuando decidí empezar a dar clases, fue en la casa de mi mamá. Ella me dio su lugarcito, así que la verdad que valoro mucho lo que hicieron, lo que siguen haciendo por mí. Así que nada, siempre el apoyo tengo de ellos. Villarroz está alejado del centro de lo que es todo el ámbito de la danza. ¿Cómo lo maneja eso? Sí, la verdad que Villarosa no, quizás se incentiva más a otros estilos de danza. Es como que la danza árabe no tiene prioridad, pero la verdad que yo he tenido igual la oportunidad de poder emprender lo que es la danza. O sea, en mis comienzos de la danza fue en mi lugar, que es Villarosa, pero sí es difícil el tema de no tuve la oportunidad de tener un lugar en lo que es Villarosa, aparte de lo que es mi casa, ¿no? Pero nada, me gustaría, no soy tan conocida en lo que es Villarosa, pero mi idea a futuro es seguir brindando clases. En algún momento tengo pensado a ver si conseguir un lugar, obviamente, un lugar propio en lo que es Villarosa, porque hasta ahora no he tenido la posibilidad de dar clases ahí, pero bueno, sí hubo oportunidades, se charló, así que nada, vamos a ver si a futuro se consigue un espacio. ¿Qué la marcó en la danza? Uno de ellos fue la oportunidad que tuve de poder bailar con Mario Kirles. En ese momento, bueno, desde que empecé con la danza, fue como que Mario Kirles estuvo siempre en su música, siempre sus clásicos estuvieron ahí. Entonces, uno de los sueños que tenía era de poder conocerlo. Hace un año ya, va a ser 20 de agosto, que bailé con su orquesta. Y nada, creo que es uno de los hechos que más me marcó hasta ahora en lo que es la danza. Además de que obviamente pude, quería conocer al gran maestro Amir Taleb. Tuve la oportunidad de conocerlo en un workshop que hizo Aisha Dance en José Cepaz. Ahí fue donde pude conocer a Amir Taleb, que fue también uno de los otros hechos que me marcó mucho en lo que es la danza, ya que obviamente es una eminencia en lo que es danzas árabes, y tuve la gran oportunidad de poder conocerlo ahí. Que muy difícil que venga acá lo que es la zona, y la verdad es que allá pudo traerlo, y bueno, pude conocer. Y bueno, de eso también, estuve también en lo que es Casa Fitru, pude conocer a organizado por Mariel, pude conocer a Amir Taleb, ya lo conocía, tuve la oportunidad de tomar clases con Casafi y con Osken, que la verdad me marcó mucho, mucho eso. Fue como llegar a un lugar donde nunca pensé que iba a estar. Y bueno, esas son algunas de las ocasiones que me tocaron en la danza y que la verdad que me van a quedar por siempre en mí. ¿Qué proyectos hay? Bien,
Uno de los proyectos que tengo pensado ya hace bastante, nunca lo concluí y bueno, vamos a ver si este año podemos empezarlo, es empezar con mi ballet, Ballet Mahaila, que en su momento, en 2013, había comenzado por cuestiones de la vida. El ballet no estuvo más. Así que bueno, mi idea ahora es empezar de nuevo, abrir convocatoria. No tengo fecha todavía, pero bueno, después estaré publicándolo en mis redes. Y bueno, uno de mis proyectos a futuro es poder abrir convocatoria para bailarinas de no solo lo que es Zona Pilar, sino varias zonas que puedan ser parte de este lindo grupo, no dejando de lado a Farayat, que obviamente es el lugar donde ahora yo estoy dando clases. Así que bueno, sería la convocatoria sería en ese lugar, en Farayat Estudio. ¿Cómo se vive compartir escenario con colegas? Wow, es planear siempre desde cero, y es como que está bueno porque tenemos una, es como una gran familia Farayat, y poder planear, planificar para alguna muestra, algún show, es como sentarnos a tomar unos mates, así, y bueno, vamos, ¿qué hacemos? Y la verdad que a mí me gusta, me gusta la familia, que la gran familia que se armó, que sigue estando, y con personas que vos siempre puedes contar, sabes que siempre van a estar, bueno, como Sofía y Gri, que son colegas que ahora que están ayudándome con lo que es las clases. Somos un grupo bastante, somos bastantes compañeras, y la verdad que compartir escenario con ellas siempre es un lujo, es un honor, y la verdad que nada, siempre estamos proyectando para hacer algún acorio y presentación, y está bueno, me gusta. Me siento muy cómoda siempre con ellas. ¿Qué es lo que está proyectado en lo que resta de este año? Bueno, mi idea es bueno seguir con las clases. En este momento estoy en Farayat Estudio con clases de babies, a partir de 4 añitos, de babies e infantil, hasta los 13 años, y lo que es también juvenil adultas, de los 14 años en adelante, sin límites de edad. Así que bueno, mi idea es seguir con las clases. Obviamente que todavía las inscripciones no se cerraron, siguen abiertas las inscripciones, así que bueno, mi idea de este 2023 es seguir con las clases, y obviamente que se vienen shows, muestras. Es como que a mitad de año en adelante se vienen mucha danza, y bueno, se vienen las presentaciones de mis compañeras que se egresan este año. Así que mi idea es eso, enfocarme en lo que los proyectos que se vienen de danza, en lo que es las presentaciones, y bueno, estamos preparándonos para eso. ¿Por qué hay que seguir a Evelyn? Pienso que podrían ver otra personalidad diferente. Yo no soy mucho de las redes, es como que me estoy amigando mucho ahora, que eso también se lo debo a mis compañeras, pero pienso que no se van a arrepentir. La verdad que yo siempre trato de brindarles a mis alumnas todo lo que sé y lo que me ha dado hasta ahora la danza, transmitírselos a ellas, que la confianza también, sí, que confíen más en ellas y que se superen día a día.
Y nada, pienso que como no solo como profesora, sino también ser como una compañera y una compañía en el camino este que es de la danza, que es un gran camino, un largo camino. Así que nada, es como que nada, soy esto que ven, soy yo, y la verdad que como digo, nada, pienso que todo el valor que le doy a la danza se lo transmito siempre a mis alumnas, y nada, eso de que sigan por este camino y que con un buen futuro. Gracias por estos minutos y será hasta la próxima. Sí, obviamente que sí, te agradezco inmensamente por esta entrevista.